A pesar de la crisis económica por la pandemia del COVID-19 y el aumento del desempleo, los colombianos destinarán entre 100.000 y 500.000 pesos en promedio para los regalos de Navidad. Un 42% se adelantó a las compras durante el Día sin IVA y el Black Friday. El 58% de los consumidores no hizo las compras de fin de año ni en el día del no IVA, el 21, ni tampoco en el Black Friday, ni tampoco aprovechó la prima que muchas entidades pagaron anticipadamente, lo cual sugiere que muchas personas viviendo del día a día, pues hasta última hora dejan para hacer sus compras. Los datos del informe indican que los productos que más regalarán los colombianos serán vestuario y accesorios con un 29,1%, asimismo con un 13,8% juguetes y videojuegos. Los zapatos siguen estando en las preferencias de los colombianos con 13,6%. En la lista también se encuentran bonos, tecnología, artículos deportivos y viajes. El 66% de los colombianos no piensa viajar en las vacaciones. La pandemia nos encapsula, nos encierra. El 34% dice que sí y la gran mayoría dice que lo va a hacer vía su vehículo particular. La encuesta también revela que el 19% de las compras se harán virtualmente, un importante crecimiento si se tiene en cuenta que en 2019 estas compras registraron una cifra del 5%. Se prevé que el 81% de las compras se harán de manera presencial.